No manches, van a saber mi opinión sobre... ¿Cómo se llamaba? Noche sin paz, ya se me olvida el nombre. Estoy segurísimo de que con el póster creen que Santa Claus se volvió un psicópata, pero no, no se trata de eso, créanme. En esta película Santa Claus es un alcohólico ya harto de la Navidad porque al parecer los niños solo piden y desean, que son unos desgraciados básicamente. Hasta que unos ex militares llegan a la casa de unos millonarios en busca de la caja fuerte, porque al parecer tiene mucho dinero. Ni bien empezamos y ya hay villanos genéricos. Y de hecho, uno de los miembros de esta familia es una pareja divorciada que no se caen bien. Es ese estúpido cliché de la pareja divorciada que no se caen bien, pero al final sí se aman. Y tienen una hija que con un walkie-talkie miserable de plástico puede comunicarse con Santa Claus, así que Santa Claus se va a encargar de matar a los exmilitares. Así de ridícula como la escuchan. No. ¿A quién se le ocurrió esto? Debido al elenco, todos lo hacen terrible, no hay ninguna cara conocida. A no ser que alguno de aquí sí conozca a alguno de estos actores, porque yo no. El guión está hecho de clichés que ya hemos visto varias veces, y en películas que lo manejaron mejor que en esta. Y también está llena de cosas que no tienen sentido. Por ejemplo, Santa y la niña pueden comunicarse a medio de walkie-talkies, a pesar de que el de la niña es un walkie-talkie de plástico inservible. Por lo menos este Santa sí trata de ser bueno actuando. Aunque se inventaron una trama bien absurda de que en la antigüedad Santa era un guerrero y no sé qué más. Ah, por cierto, también tiene referencias forzadísimas de Mi Pobre Angelito. Pero eso sí, la película es entretenida de lo mala que es. Pero yo de hecho me esperaba una historia mejor, porque viene del productor de Tren Bala y Nadie. Y al parecer el villano de esta película es mexicano, porque suelta palabras aquí bien mexicanas, bien acá, pero sin ningún balance, básicamente a lo tonto. Está llena de chistes que en esas épocas ya no dan risa, por ejemplo, vómito, orines y caca de reno. Así que a Violent Night, Noche sin Paz, le doy la calificación de 5 de 10. Así que aquí acaba mi opinión. Hasta luego, adiós.